Y entre sus unidos, regidor escolar de solo 8 añitos, sorprende al auditorio anunciando futura candidatura a la alcaldía de su distrito para el año 2035. Una niña de apenas 8 años de edad en un discurso en formación previo al ingreso a las aulas de su colegio del sector Paraíso en el distrito de Tres Unidos se proclamó candidata a la alcaldía de su distrito para el año 2035. Me dirijo al señor líder Olano Dávila, expresidente de Rondas Campesinas de nuestro centro poblado. Les prometo, señores ciudadanos, si Dios me presta la vida y con el apoyo de cada uno de ustedes, en el año 2035 yo voy a ser la futura candidata a la alcaldía por el distrito de Tres Unidos. Quiero pedir las disculpas del caso si en algo me haya equivocado. Muchísimas gracias. Se trata de Kelly Muñoz Rimarachín, de 8 años de edad, quien camina todos los días 30 minutos para llegar al colegio, la misma que inició su discurso con el saludo a todos los presentes y agradecer a Dios por la vida, en tanto agradeció a su alcalde escolar de considerarla como parte de sus regidores en su lista. De diferentes instituciones, como son públicas, privadas y eclesiásticas. Respetado público que nos honren con su presencia. Tengan todos ustedes muy buenos días. En primer lugar, doy gracias al divino Dios por darnos la vida y la salud. Seguidamente, quiero agradecer al alcalde escolar electo por considerarme como cuarta regidora en su lista. Quiero agradecer a todos mis compañeros estudiantes por confiar en nosotros y darnos su voto. Nosotros trabajaremos en común acuerdo con nuestro alcalde distrital de Tres Unidos, autoridades del Paraíso, Comité de APAFA y nuestros docentes. En su discurso pidió al presidente de las rondas campesinas considerar crear la ronda escolar en su centro educativo para evitar actos vandálicos, como él y sus demás integrantes de su institución han logrado la pacificación en su distrito. Y es por eso pido al señor presidente de Rondas Campesinas que considere a cualquiera de nuestros docentes como directivo y así se forme la ronda escolar en nuestro centro educativo. De antemano, quiero agradecer a estos personajes quienes trajeron la tranquilidad a este pueblo, comprometiéndonos a las normas de convivencia y que por ello vivimos en paz. Me dirijo al señor Américo Macovilches, ex